Bienvenidos a la segunda jornada del ACNIC 29. Como muchos sabrán, se inaugura el primer foro técnico del ACNIC. Este espacio pretende unificar todo el contenido técnico del evento, desde temas como IPv6, seguridad, interconexión, DNS, entre otros. Damos la palabra al Comité de Foro Técnico del ACNIC, constituido por Alejandro Acosta, César Díaz, Guillermo Sicileo, Fabián Mejía, Fernando Gontz, Asael Fernández Alcántara, Tomás Lynch y Jorge Villa. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para nosotros es un placer estar aquí nuevamente. Somos parte del miembros del comité del foro técnico del ACNIC. En la reunión pasada en el ACNOC en Montevideo hicimos una pequeña presentación de cuál era el objetivo de unificar los foros técnicos del ACNIC en uno solo. Voy a hacer una pequeña presentación remarcando un poco qué ha pasado, cuáles son los objetivos, qué hemos hecho, de manera tal de que podamos ir entrando en sintonía. Este es el primer foro técnico que se hace luego de la unificación de las tres listas, así que vamos a hacer una pequeña presentación. Bien, básicamente el foro técnico reúne, un segundito. Sí, básicamente el foro técnico alojaba a tres foros técnicos que se trabajaba durante todo el año en tres listas de trabajo, una lista de LACSEC, un foro de seguridad, que era moderado por Fernando Con, o que es moderado en este momento por Fernando Con, un foro de interconexión, lo que antes era NAPLA, moderado por Fabián Mejía, un foro de IPv6, moderado por Asael Fernández Alcántara. Luego entonces, lo que cada foro trabajaba durante un año en las distintas listas de correo, se compartían ciertos tipos de información, algunas discusiones sobre temas bien particulares, temas específicos. Existía un moderador, justo como había mencionado, elegido por la comunidad, y era básicamente el que moderaba o le daba forma a las discusiones dentro de las listas. Básicamente motivaba el intercambio, moderar las listas de correo, elaborar un poco la coordinación con la ACNIC a llamados de trabajos para los foros técnicos que se presentaban durante el mes de mayo. Básicamente lo que sucedía era que habían tres llamados a trabajos, o sea, cada lista presentaba, hacía una convocatoria abierta a trabajos con plazos diferentes, con deadlines diferentes, y eso dificultaba un poco el trabajo o la evolución de los distintos temas que iban a ser presentados en los distintos foros en el mes de mayo. Igual la gestión de revisiones, aprobaciones en cada foro se volvían un poco pesadas, ya que lo hacía un solo moderador por cada una de las listas. Y la complejidad de los trabajos seleccionados iba en aumento, es decir, que era más difícil innovar con nuevos temas, nuevas discusiones, que es básicamente incluir algunos temas que se salían dentro de lo que eran las listas. Los temas a tratar tenían mucha interrelación con la lista, básicamente, es decir, el foro de IPv6 tenía que ver con trabajos de IPv6, la interconexión sucesivamente y el de seguridad. Sin embargo, hay muchos otros temas técnicos que son enriquecedores para la discusión dentro de un foro técnico como el que hemos creado y que se escapaban dentro de lo que era el límite de cada uno de estos foros. Entonces, se crea lo que es el FTL, Foro Técnico del ACNIC, para la presentación de trabajos durante el evento del mes de mayo.
La organización de este foro técnico está conformado por un comité de programa. La composición del comité de programa de manera inicial abarca tres representantes del sector electos por la comunidad, dos representantes designados por la CNOC y tres miembros del staff de la CNIC. Los tres representantes electos por la comunidad han sido hasta el momento los tres moderadores, como mencioné al inicio, Asael Fernández, Fabián Mejía y Fernando Gón, que son los tres moderadores de las tres listas. De parte de la CNOC está Jorge Villa y Tomás Lynch. Y por parte del staff de la CNIC, Alejandro Acosta, mi persona César Díaz y Guillermo Sicileo. Básicamente el foro técnico está realizando un solo y único llamado para trabajos. Para la CNIC 29 se presentaron 29 trabajos y se aceptaron alrededor de 16 en distintas modalidades, modalidades de Lightning Talks y modalidades de presentación de 30 minutos. En las listas de discusión se mantienen, las listas de discusión no van a cambiar, van a existir las tres listas, justo como hasta el momento se ha llevado la discusión. La función administrativa de la moderación queda a cargo del comité de programa. Y bueno, los tres primeros representantes, justo como habíamos mencionado, son por parte de la comunidad, son los tres moderadores actuales. Pero estos moderadores, a partir del mes de junio, se abre el proceso para la selección de estos tres moderadores. Esta elección se renueva cada dos años de manera escalonada. Existe un padrón electoral que está compuesto por las tres listas de IPv6, seguridad e interconexión. Y justo como mencionaba, la primera elección se va a dar este año, en el mes de junio aproximadamente, es decir, después del evento de la CNIC 29. Algunos criterios para la selección de estos cargos de los elegidos por la comunidad. Básicamente cualquiera puede proponerse para estos cargos. Los dos candidatos que han sido o sean más votados cubrirán el puesto completo por un año, o sea, es decir, de junio del 2008, perdón, de un periodo completo, no un año, de junio del 2018 a junio del 2020. Y el tercer candidato más votado sí estará en el puesto por un año, es decir, de junio del 2018 a junio del 2019. Y escalonadamente se estarán haciendo así en lo sucesivo las demás elecciones. Es decir, en junio del 2019 se llama elección para cubrir un puesto y en junio del 2020 se llama elección para los otros dos puestos. Hay algunos otros detalles para la selección de estos miembros de la comunidad. Les he puesto ahí en la presentación la dirección de la página web para cualquier referencia que deseen. De parte de la CNOC, indudablemente la CNOC tiene su propio proceso de selección de integrantes y en algún momento eso se irá renovando en la medida que la CNOC no los indique y igualmente los miembros del staff de la CNIC. Y bueno, algunas de las tareas del FTL que hemos estado manejando básicamente, elaborar el llamado a trabajos en tiempo y forma, realizar un seguimiento de la realización de estos trabajos y de los plazos de llamados, evaluar los trabajos enviados, elaborar la agenda del FTL, colaborar en la coordinación de los traslados de aquellos expositores en los que de alguna forma se necesite apoyo, moderar las sesiones presenciales y elaborar un breve reporte post-evento. Tenemos como resultados esperados tener una discusión más profunda de distintos temas que no solamente estén dentro de las listas o de los temas normalmente se discuten en las listas, ampliando el abanico de posibilidades en los distintos temas técnicos que de alguna forma podemos discutir. Igualmente, queremos simplificar los mecanismos de postulación, unificando los canales
plazos y la interacción con el programa de becas. Muchos de los que presentan trabajos ante el FTL, de alguna forma estos solicitan becas y de acuerdo a los criterios de selección pueden ser elegidos en algún momento, ¿no? Igual, uno de los resultados esperados es ampliar la cantidad de personas involucradas en el proceso de selección de trabajo. Ahora somos 8 personas que evaluamos de manera colegiada cada uno de los trabajos. No es un solo profesional o un solo moderador que evalúa en una lista de manera individual. Y bueno, esto bajar la carga de trabajo de algunos de los voluntarios dentro de las listas. Bueno, ya hablé un poquito de los próximos pasos y bueno, hasta aquí un poquito sobre un resumen de qué hemos hecho, cuál ha sido el proceso. Justo como mencioné, nosotros recibimos alrededor de unas 29 trabajos de distintas formas, trabajos técnicos que fueron muy difícil la elección de estos 29 trabajos, se resumieron en 16, y bueno, esto esperemos que de alguna forma sea de provecho para todos. Tenemos 2 keynote speakers, uno en la tarde del día de hoy y uno en el día de mañana. Esto, bueno, al revés, o sea, uno en la mañana del día de hoy y uno en la tarde del día de mañana. Que abordará distintos temas de IPv6 y algunos temas varios. Agradezco si tienen alguna pregunta, alguna aclaración. Ahora, Jordi Palet. César, aunque lo has comentado en una de las diapositivas, no sé si era la segunda o la tercera, el tema de la unificación de las listas. Yo creo que cada vez tiene menos sentido tener listas separadas porque cada vez los temas son más transversales y afectan, por lo menos IPv6 y seguridad creo que está muy claro, ¿no? Y yo creo que eso es, aparte de que evitaría duplicidades, creo que ayudaría a comunidades que están en un campo o en otro a empezar a tocar ambos temas, ¿no? Creo que sería interesante que se pensara en un momento dado, a medio plazo, pues decir, vamos a unificar las listas, el que no quiera que se dé de baja ahora, me explico, para no obligar a nadie a estar en las tres, pero pienso que realmente evitaría carga de trabajo y sobre todo duplicidad de correos que muchas veces se reciben por multiplicados en diferentes listas. Gracias, Jordi. Sí, eso es un tema que se ha evaluado internamente dentro del FTL y dentro de la CNIC, pero de momento se ha considerado que las discusiones dentro de las listas es valioso y hasta el momento las listas quedan de manera similar a lo que hemos hecho actualmente. No buscamos a corto plazo unificar a una sola lista, pero igual tampoco lo descartamos en algún momento. Dada la evolución del FTL en la medida en que se enriquezcan con nuevos temas y que de alguna forma esto surjan nuevas necesidades, indudablemente que eso sería algunas de las opciones que pudiésemos tomar en consideración. No solamente el tema de las listas, también esto es todo un proceso que vamos involucrando a nuevos actores dentro de las tomas de decisiones, de los trabajos, de la organización misma del FTL, y que indudablemente hay toda una serie de procesos que tenemos que evaluar, que hasta el momento hemos decidido hacerlo de esta forma, justo como lo hemos mencionado, pero no descartamos hacerlo de una manera más eficiente o más unificada, ¿no? Bueno, yo quiero pasarle básicamente el micrófono a algunos de los colegas que estamos acá para que nos digan algunas palabras. Bueno, no nada más invitarlos a seguir participando, independientemente del tema, ahora que están unificados. Para que todas las temáticas, seguramente habrá nuevas, no nada más los que eran originalmente de los foros. Pues, invitarlos a que sigan participando. Gracias. Gracias, Asael. Gracias, César, por la presentación del foro. Yo quería comentar algo, una ventaja que hemos percibido en esta oportunidad referente por lo menos a la unificación de los tres foros que mencionaba César que existían, que era interconexión, seguridad e IPv6. La ventaja de poder cubrir nuevos temas en este momento. De hecho, notamos que pueden haber unos 5 temas que fueron presentados, postulados,
a este evento, que muy probablemente hubiesen quedado por fuera en eventos anteriores. Temas, por ejemplo, de DNS, si quizás no tenía que ver con seguridad en DNS o IPv6 en DNS, era un tema que no había cómo meterlo dentro de los foros que existían en la CNIC. Entonces, yo creo que eso es una ventaja notable, significativa. La parte de routing o routing también eran temas que muy probablemente segment routing, algo que está tan de boga, quedaba por fuera. Así que yo creo que esto es un hito significativo en los foros técnicos para la CNIC. Y bueno, como decía Sahel, invitarlos a todos y también a postularse como moderadores como los moderadores de los foros, ¿no? Lo que pasa es que es difícil decirlo si es del foro de la lista o el foro de presencial, pero bueno, postularse para que lleguen a moderador de IPv6, de interconexión y hoy en día en el FTL. Gracias. Sí, hola, buenos días. Bueno, después que mis colegas decidieron no hablar. Entonces, bueno, quería agradecerle tanto a César como a todos los amigos que han estado acá en el grupo, o sea, que nos hayan invitado, a LACNOC, o sea, que nos hayan invitado también a participar acá, ya que la comunidad técnica básicamente se compone de estos foros que ya mencionaban, más todo lo que hace LACNOC. O sea, que somos una gran familia, aun cuando a veces tenemos algunas diferencias en algunos temas, pero en realidad somos una gran familia y lo hemos pasado muy bien. Yo creo que lo que estaría faltando es que nos involucremos más todos. Yo creo que el segundo foro va a ser mucho mejor. Ya muchos ya van a entender realmente el concepto, van a ver el funcionamiento, y yo creo que también nos va a servir para ajustar un poco las cuestiones de funcionamiento como tal del comité, y que el próximo foro sea muchísimo mejor, lo podemos empezar a preparar con más tiempo. Así que solamente soltarlos a que presenten todo lo que tengan que mostrar. Yo creo que una de las comunidades que a veces se subvalora es la comunidad nuestra. La comunidad nuestra, hay personas sumamente capacitadas con tanta calidad en sus trabajos, en sus propuestas, como en cualquier otra región del mundo. Y sin embargo, a veces la gente se queda guardando ese conocimiento en una gaveta y no lo comparte. Entonces, quisiera que muchos más presentaran estas cosas y muchos más participaran en las listas. O sea, que básicamente a veces hay un mismo colectivo que va rondando. Y algo importante, no importa si son nuevos, hay veces que los nuevos preguntan cosas y esas cosas que preguntan generan un debate muy rico sobre un montón de temas. Así que nunca tengan miedo de preguntar. Y todos estamos en disposición de participar, de compartir conocimientos. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si no, entonces empezamos con la siguiente presentación. Muchísimas gracias.